Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina. El día de hoy me encuentro aquí con mi mamá. Hola. Ya va a ser el cumpleaños de mi mamá, entonces yo quise hacerle un regalo a ella, entonces le compré los manojos de hierba. Ah. Para que las haga en caldito. Para ponerlas así en florero. No, hombre. No, es que estás hecha flores, mira. Sí. Tantas razones, me dice la niña que viene vendiendo hierbas. Va a que hierbas, canche, cómelo hierbas. Si supiera que me voy a pintar el pelo. Pues sí. Más diferente. ¿Me miro bonita, mamá? Se mira así. No. Así con el pelo bien arreglado, el pelo le mira así. Sí. ¿Qué me gusta? Sí, me pinté el pelo y también me fui a poner uñas. Pues porque quería ponerme bonita. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes aquí un rico pastel que mi mamá me dijo de envío y que le trajera un pedazo porque tenía ganas de comer pastel. Mi mamá. Sí, entonces, ya tenía días que no comía pastel, tenía ganas de comer pastel. Y yo dije, bueno, le voy a dar un pastelito a mi mamá. Y el Isaías se fue. ¡Qué rico pastel! Sí, anda con la mamá. ¡Qué rico! Miren, un pastelito. ¡Ay, qué rico! Hoy canta el cumpleaños feliz. No, porque no está comiendo. No está cumpliendo años. Pero vamos a compartir aquí con los nenes, con Luis y con Daniel, con Armandito y con mi mamá y con Stephanie. Mamá, yo no quiero uva, yo no quiero fresa. ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿A quién le damos primero? A tu mamá. A mi mamá, porque ella es era la de las ganas y luego a Daniel. ¿Y la coca? La coca dice, me refiero, mamá, si la quieres servir. Miren, qué rico, está bien heladito el pastel, así que sí. Salud a todos los que nos están viendo. Le voy a poner tenedores. Mi amor, este te voy a dar ese de tu mama. Sí. Ajá, te vamos a dar el tuyo. ¿Qué es uno de estos? Coca bien fría. ¿Melocotón, sí? Y esto no. Vale. ¿Cómo se siente hoy, doña Santos? Feliz. Sí, me siento feliz. A mi mamá se le gusta cuando yo la consiento. Ah, sí. Cuando me consiente la Sandra, yo me siento más chiquitita. Se siente niñona. Gracias. De nada, amigo. Dígale a Luis que venga a traer su pedazo de pastel. Mi hija siempre me consiente cuando yo digo. Sí, es que cuando hay, pues hay que complacer a la mamá, ya que la mamá solo hay una. Ese es de su mamá Santos. Ese es de sí. Mamá solo hay una, ¿verdad? Entonces. Sí. Lo primero que cuando entramos a casa, ¿por quién preguntamos? Por la mamá. Ya. Sí, ¿no? Y pues la mamá siempre está con uno, imagínense. La mamá está con uno en las buenas y en las malas. Sí. No importa cómo sea uno, la mamá siempre va a estar, también otra persona, ¿no? Entonces, ahorita, no te digo. Ah, se lo dices a tu primo. Ay, qué generoso el nene. Sí. Y pues, hay muchas personas que le tienen mucho cariño a mi mamá y dicen, ay, yo quisiera tener una mamá como la de Sandra, que qué linda, que es un amor. Y pues, lamentablemente hay muchas personas que ven mis videos, que son suscriptoras o suscriptores que no tienen a su mamá vivas y es algo muy doloroso. Entonces, yo tengo a mi mamá viva y pues nunca he pasado por una pérdida de un familiar que yo diga, perdí a un familiar y esto me afectó. O sea, gracias a Dios, yo no sé qué es perder un familiar. Entonces, yo le pido a Dios que siempre me tenga mi mamá con salud, porque sí, verdad, me imagino que debe ser duro perder a un ser querido. Duele mucho. Sí, creo que Stephanie ya pasó por algo así, incluso a veces la he encontrado llorando por su papá, verdad, y es algo que yo me quedo así, no comprendo su dolor, pero sí me causa tristeza. Sí, sí. Duele mucho. ¿Sirvo normal? Sí. Bueno. No, la verdad que Stephanie perdió a su papá, ¿los cuántos años, Stephanie? Yo tenía como 6 años. 6 años tenía. Sí. 6. Y ahora tiene 15. 15. Yo perdí a mi papá, a mi mamá, cuando tenía como 10 años. Ajá, sí. Después de mi mamá fue mi papá. Es duro. Pero fueron meses en los que murió su mamá. Sí, porque todavía mi mamá dijo, voy a ir a mi papá dijo, perdón, voy a ir a conseguir flores para enflorar a tu mamá, me dijo a mí esa vez, ¿va? Que cuando mi papá salió ya no regresó. Sí, lamentablemente en la vida de acá de nosotros hay una historia muy triste que jamás nadie la sabe y nunca la hemos contado, ¿verdad? La verdad que sí es bastante dolorosa, pero bueno, solo mi mamá
sabe por lo que pasó también, porque perdió a su mamá. Bueno, primero perdió a una mi tía, que era su hermana. Entonces a su hermana se la llevaron, se la robaron. Luego le afectó a la mamá de mi mamá, que era mi abuelita. Entonces ella de la tristeza murió. Luego ocurrió un lamentable accidente, ¿verdad? Como podemos llamar, y murió el papá de mi mamá. Entonces mi mamá se quedó desde muy pequeñita huérfana. Ella creció sin el apoyo de ninguna mamá, sin el apoyo de ningún papá, sin el apoyo de ningún hermano, porque ella tuvo que crecer sola. ¿Y desde la qué edad? Como de 9 años cumplidos. 9 años cumplidos, mi mamá quedó sin el apoyo de nadie, incluso hasta la regalaron, ¿verdad, mamá? Sí, mi hermano, el que tengo en El Salvador, me dijo, cuando estaba pequeña, yo me dije que voy a dejar con una persona cristiana, ¿verdad? Y esa señora, yo estaba pequeña y ella me hacía vestiditos en la máquina cuando estaba chica. Pero uno jamás olvida a un padre. Y yo nunca voy a olvidar a mi mamá porque así fue la muerte de ella. Pero gracias a Dios que ella fue cristiana y siempre lo llevó a la iglesia. Lo íbamos en camioncito, a veces lo íbamos en un carrito, en camioncito. A veces los íbamos a pie porque no teníamos ni para el pasaje, caminábamos a pie y así fue como crecí yo así y yo siempre decía, pero primero yo decía yo que sí, ahora, o sea que yo hay una gente cristiana, decía yo, porque yo quiero que la gente que era cristiana me diera buenos ejemplos y que me hablara de Dios y a mí. Eso me gustaba, así fue como yo crecí en las cosas de Dios. Y gracias a Dios que hallé a mi esposo, que también es cristiano. Él es cristiano y él también me dice, vamos a la iglesia. Y él siempre me ha dado ánimo para que yo no me quede en la casa. Y ahí estamos los dos sirviéndole a Dios. Pero sí fue duro la muerte de mi papá. Nosotros vimos cómo él falleció, cómo fue todo, ¿va? Pero sí no lo puedo explicar, ¿va? Pero sí fue dura la muerte de mi papá. Porque él antes de nosotros fue que ya él le pasó todo eso, ¿va? Y así a mí me decían que me iban a agarrar, que me iban a matar. Cuando era una niña, va, entonces yo lo que hice, estaba un señor ahí, no le dije, a las niñas no les vayan a hacer nada, le dijo, y por ese señor fue que no lo hicieron nada, ¿no? Pero sí fue dura la muerte de mi papá. Y después fue, o sea que mi hermana desapareció, va, y mi mamá se enfermó de la úlcera y más que todo le reventó la úlcera. Y yo, más que todo yo, he sido sufrida, ¿verdad? He sufrido. Y a mí no me gusta ver a otra gente tampoco que sufra. Sí. Y así yo también, así en mi familia, como les hablo del Evangelio, que ellas nos lleguen al Evangelio. Porque si uno a veces sufre en esta tierra, va, pero es por... va a ser va por Cristo, va que a uno a veces le hacen desprecio o algo. Va a ser va por buscar a Dios también. Sí, así fue. Es la, sí, historia, la verdad, ¿no? Es que sí, mi mamá familia ha sufrido mucho, mucho, pero sí. Yo creo de que a veces uno no elige el destino, sino que son las cosas pasan sin que uno las imagine. Pero como les digo, muchas personas admiran a mi mamá, que es una gran mujer. Y de que les cae bien. Y pues yo quiero decirles que yo a mi mamá la quiero mucho. Y yo en lo que yo la pueda consentir y ella me diga, mira, mija, yo necesito esto. Y yo lo pueda, yo se lo voy a dar de todo corazón porque es mi madre. Es la que siempre está conmigo en las buenas y las malas. Vaya, mijo. Entonces yo quiero decirle en este video a mi mamá que yo la quiero mucho, mucho. Y de que sí, yo siempre voy a estar con ella. Yo también te quiero porque son mis únicas dos hijas que tengo, la Flor y vos y el varón que está ahorita conmigo. Sí, sí. Y pues mi hermano se vino desde El Salvador, pero lo vamos a decir en otro video cómo vamos ahí, Stephanie. ¿Se te voy a servir de una vez? ¿Te gusta pasar, va? Bueno, entonces mi hermano se vino para acá con nosotros. Yo creo que hay unas personas ya lo conocen el año... Hola, hola. ¿Hace cuántos años fue que saliste en el canal de Carlitos? Hace como un año. Dos, casi. Casi sí. Todos. Qué mejor.
Yo maté mi coca y mi pastel porque mañana me voy. Dicen que me parezco a Daniel, ¿será cierto? Sí, ya sé, mucha gente que se parece. Sí. Sí, él es mi hermano, para los que no lo conocen, él se llama José Isaías. Y pues aquí está tu pastel, disfrútalo. Alen, Sías, ahí sí, siéntense. La verdad, vamos a disfrutar este pastelito. No es muy grande, es un pastelito chiquito, pero como la familia es pequeña, yo no voy a decir tengo una gran familia, pues porque mi hermana ya es una familia aparte y está en su casa. Entonces, la próxima voy a comprar un pastel más grande y la voy a invitar a mi hermana y a mis sobrinos, que es toda mi familia que tengo, y una tía nada más. Entonces voy a hacer el pastel. ¿La hija adoptada? Ah, ¿quién? Ah, la Stephanie, que es mi hija. La hija adoptada. Sí, la Stephanie es mi hija. La hija adoptada. Le digo yo a la ¿a quién fue que le dije? No sé. Ella es la hija adoptada de mi mamá. No, yo soy hija de la Sandra, dice. ¿Sí? Hija de la Sandra. Bueno, entonces vamos a probar el pastel. Ahí mi mamá que se siente. Aquí hay mamá. Una. Ahí, siéntese. Pero no va a comer los niños. ¿Ya comieron? Ya comieron, ellos están viendo tele y así les gusta comer allá viendo tele. Disfruten el pastel. Yo quiero mandarle saludos ahí a Angélica. Pero yo le he hecho a ella de cariño flaquita. Entonces, yo quiero mandarle un saludo a la familia Gutiérrez González. Quiero decirles de que gracias a una ayuda que me mandaron, vamos a disfrutar también de este pastel porque ellos pues mandaron una ayudita, y pues muchas gracias a la familia Gutiérrez González, que Dios les bendiga. También le mandaron una ayuda a mi mamá, muy agradecido, gracias, ¿verdad? Sí. Ahí que mi mamá les dio unas palabras. Sí, pues, yo estoy agradecida, va, con cada una de ellas que han colaborado para la casita, va. Y como estaba la otra vez, va, así me ponía triste porque la casita estaba así, como les digo, estaba toda picada y qué, si cuando sota el agua, acabar se mete y los moja en las camas. Uh-huh. Pero gracias a Dios que ya, mero, ya. Ya va a estar. Ya van a Dios, ya van a venir a trabajar aquí ellos, va. Sí. A cada uno de ellas. ¿Se siente muy feliz? Sí, yo me siento feliz. Después de tantos años, mamá, que sí. Deseé una casa, miren, gracias a Dios, va a tener su casa. Sí. Y primero Dios va, después que pase, cuando hagan la casa, primero Dios, queremos hacer también una acción de gracia, un culto. Yo creo que las instructoras que son cristianas, y a ellas les gustaría verlos en el servicio, ¿no? Un culto, y que grabe mi hijo, que grabe la sangre, cualquiera de los dos, ¿no? Uh-huh. Es su primera casa, ¿verdad? Uh-huh. Es su primera casa después de ya muchos años. Sí, de tanto tiempo que no teníamos dónde vivir. Es de darle gracias a Dios, va, y gracias a los suscriptores y suscriptores que están colaborando. Sí, hay muchas personas de buen corazón que pues les nace y de apoyar. Entonces ellos ya vienen y se comunican con los chicos o con uno, y pues ya ellos donan, ¿verdad? Para poder hacer realidad los sueños de muchas personas. Sí. Así que muchas gracias ahí por la ayuda que le da a mi mamá, pues yo igual pues me siento muy feliz, y me vine de El Salvador para acá con el propósito de ayudarle también en la construcción, ¿verdad? Y me dije, voy a ir para Guatemala para echarle la mano a mi mamá, y pues aquí estamos, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios le vamos a echar ganas acá para que todo salga. Y hoy empezó su nuevo día de trabajo, ¿eh? ¿Cuándo fue que viniste? Yo tengo miércoles. Tres días, sí. Pues se vino con trabajo ya, gracias a Dios, ¿verdad? Bendición, ya. Porque ya, ahora ya le dieron trabajo y empezó a trabajar. Él va a apoyar también la construcción de la casita, y pues ahí va a estar muy bonito todo. Así de que gracias ahí por apoyarnos, y por ver mis videos, y compártanos porque me ayuda. Bueno. Está rico el pastel, niña santa, lo está disfrutando. Es pastel frío. Sí. Disfruta también. Además, después me lo voy a comer. Bueno, es que me comí el pan, ¿eh? Vamos a hacer ejercicio. Vamos a sacar un video porque vamos a hacer ejercicio. Después que comemos pastel, vamos a hacer ejercicio con mi hermano. Porque de aquí en adelante, hasta él va a ir. Los niños fuimos ayer con los niños a hacer ejercicio. Enseñar los músculos que has echado. Enseñar los músculos. Miren,
un par de minutos me echó. Ay, qué músculos. Musculatura. Bueno, entonces nos despedimos. Espero que les haya gustado cómo compartimos con ustedes. Nos vemos con toda la familia. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ah.